porque tuvimos desobedecimos a Dios y ellos nos enseñaron estas religiones. El caucástico vino y le dijo que Cristo era un hombre blanco. ¿Por qué? ¿Qué conveniencia que la misma gente que te robó todo ahora te va a enseñar que tu Salvador es un gringo? ¿Qué confusión es esa? ¿Sí me entiende? Ahora, ira, es todo lo que estaban haciendo esta gente. Venga, léele. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15. Dale luz. Y se le permitió... Al hombre blanco se le permitió, ¿qué? Infundir aliento. Ajá. A la imagen de la bestia. Dice que se le permitió darle vida a la imagen de la bestia. Este man que está aquí, ¿a poco usted no ha visto las películas de según este Jesucristo? ¿No ha visto las películas? ¿No ha visto la película de cuando Moisés sacó a la gente de Israel de Egipto? ¿Qué colores son? Dale luz. Los pintan como blancos, ¿verdad? Y léelo otra vez. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Esta es la imagen de la bestia. Así es. ¿Y qué es lo que pasa? Lee. Para que la imagen hablase. Ahora, en las películas esta imagen habla, ¿o no? Es lo que hace, ¿le? E hiciese matar a todo el que no la adorase. Y mataron a nuestra gente, a la gente que no adoraba a esta imagen. ¿A poco usted no sabe la historia de lo que pasó aquí en las Américas? En las Américas, vino Cristóbal Colón, Hernán Cortés y los conquistadores, nos mataron por millones. Aleluya. ¿Usted no sabe de eso? ¿Por qué es que usted habla español si España está al otro lado del mundo? ¿Sí me entiende? Ahora le voy a preguntar algo. ¿Usted va a la iglesia? ¿No va a la iglesia? ¿Cree en Dios? ¿En qué Dios cree? Uno solo que existe. ¿Mande? Uno solo que existe. Uno solo que existe, ¿verdad? Pero entonces dame Jeremías 17 y 4, ¿verdad? Porque usted no, 17 y 9, porque usted no puede creer un Dios y guiarse por su propia mente. Le voy a enseñar por qué. Porque si usted sigue caminando, pensando o siguiendo sus propios pensamientos, va a caer en un error. Simplemente tenemos que ser guiados. Dios estableció una orden. Y esa orden está en este mundo para enseñarnos. Lee eso. Jeremías capítulo 17 y versículo 9. Lee. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Dice que nuestra mente es más engañosa sobre todas las cosas en el mundo. Entonces se me viene un pensamiento de querer adorar a un Dios. ¿Sí me entiende? ¿Qué es lo que voy a hacer? No. Yo tengo que ir a ver qué es el Dios real. ¿A poco nosotros vamos a seguir a Buda? ¿Vamos a seguir a Alá? ¿Vamos a seguir a los dioses de las demás naciones nada más porque ellos dicen que son dioses? ¿Usted qué cree? ¿Lo vamos a hacer? Entonces nos tenemos que avanzar a algo. ¿Cómo sabemos que el Dios de esta Biblia es un Dios verdadero? ¿Cómo sabemos que la Biblia esta, la Santa Biblia, que está aquí en las Américas, es la verdadera Biblia? ¿Usted qué piensa? ¿Qué es su respuesta a eso? ¿Cómo sabemos que esta es la verdad? Porque engañoso es el corazón, ¿verdad? Si yo, mi mente me va a decir, oye, ¿cómo sé que estos muchachos están enseñando la verdad? ¿Cómo es que ellos lo que están enseñando de la Biblia es cierto? Dame Isaías 48 y 9. Isaiah 46 y 9. Declaring the end from the beginning. Entonces, lo que separa a esta Biblia con todas las religiones, ¿cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama usted? José. Lo que separa esta Biblia con todas las religiones es de que esta Biblia tiene profecías. Si la Biblia le dice algo, le da un mandamiento y usted no le hace caso, ¿usted qué piensa? Va a haber un castigo. Esa es una profecía. Dios nos enseñó qué hacer para que no nos vaya mal. Lee eso. El libro de Isaías, capítulo 46, versículo 10. Que anunció lo por venir desde el principio. Cuando uno va a leer esta Biblia, dice que Dios ya dio la profecía de lo que iba a pasar hoy en día. Lee. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Dice que profetizó las cosas que todavía no habían pasado. ¿Sí me entiendes? La destrucción de los hispanos, del tal llamado mexicano, del tal llamado peruano, del tal llamado guatemalteco, la gente de Guatemala. Eso fue profetizado desde el principio, que íbamos a ser conquistados por otra nación. ¿Usted sabía eso?
Esto está en la Biblia. Ahora los que sigue leyendo. Mi consejo, ¿qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamó desde el oriente al ave. Entonces dice Dios que su palabra, eso es lo que va a suceder. ¿Sí me entiende? Entonces usted dice que es de Perú. Ahora mi hermano le está enseñando, ¿verdad? Que usted es un qué. ¿Qué es lo que le enseñó? Un israelita. ¿Cómo sabemos que la tal llamada gente hispana es israelita? ¿Usted qué piensa? Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Eduardo. Eduardo, Eduardo. La pregunta que le estoy haciendo aquí a mi hermano José, ¿verdad? Estamos enseñando que los tal llamados hispanos, los tal llamados a la gente de las Américas, somos de la gente de la nación de Israel. Entonces la pregunta que le estoy haciendo a él, ¿verdad? Es cómo es de que sabemos nosotros que somos de ese pueblo, ¿verdad? Entonces fuimos a las profecías. Vamos otra vez para enseñarle a Eduardo, ¿verdad? Deuteronomio 28:15, ¿verdad? Porque esta Biblia, la mayoría de la religión lo que hace, la usa, pero y abusa de ella en la manera de que abusa de la gente. La usa por dinero, por beneficio. ¿Cómo se llama esa iglesia, la luz del mundo? ¿Cómo se llama el segundo el apóstol ese? El Nazón. El Nazón, un apóstol tal llamado, estaba usando la Biblia para violar a jovencitas de 15 años. La iglesia católica, allá en el otro lado, en Roma. Esa gente que no hay mucho caso de que ellos violan a los niños. Dale luz. Entonces ellos aparecen ser gente de Dios, pero en verdad no lo son. Así es. Esos son robos. Así es. Las iglesias cristianas de aquí en América, las mismas iglesias cristianas hacen lo mismito. Ellos lo hacen por el dinero. Y ahí te pasa la canastita, órale. Si me entiendes, lo hacen por puro beneficio. Pero ahora se ha llegado el tiempo que vamos a enseñar la Biblia como es. Para que él entienda, vamos a, díganlo en español, para que él también sea edificado. Dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, usted dice que como, es uno, ¿verdad? Como me enseñaron, era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sí. Esos tres son uno. Ok. Y lo piensas, ¿cómo puede ser eso? Pues, ¿cómo puede a Dios hacer todas las cosas en el reino, en el mundo? Hermano, ahí le va. Entonces, pero el punto de eso tiene que llegar a otro punto. Ahora, las religiones enseñan que los tres son uno, ¿verdad? Sí. Es más, vamos a esa escritura, porque la escritura lo dice, pero no lo alcanzamos a entender. Dame Primera de Pedro 5 y 7. Vamos a ver qué significa eso. Go ahead, read. Primer Juan, capítulo 5 y versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ok, entonces, ¿qué es lo que significa esta escritura? La mayoría de la gente lo va a leer y va a decir, no, pues son una persona. Solo dame Mateo 19 y le voy a dar un punto y 16. Lee. Mateo capítulo 19, versículo 16. Lee. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces uno le preguntó a Jesucristo, ¿qué es lo que tengo que hacer para recibir el reino del cielo, verdad? ¿Lee? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Oh, ¿qué pasó ahí? Dijo Cristo, ¿por qué tú me estás llamando a mí bueno? Entonces Cristo se está separando aquí. Le está dando honra a alguien más. Léelo otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué me llamas bueno? Dice Cristo, ¿por qué me estás llamando a mí bueno? ¿Lee? Ninguno hay bueno, sino uno. Dice, no hay ni uno que es bueno, sino uno. ¿Lee? Sino uno. Uno, Dios. Dios. Entonces está Cristo y está Dios. ¿Lee? Cristo le dio honra a Dios. ¿Lee? Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, si quieres entrar a la vida eterna, guarda sus mandamientos. Dame 1 Corintios 3. Yes. Yeah, what, 1 Corinthians 3, 5 and 7? 5 through 7. 5 through 7, read. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 5. Lee. ¿Qué? Pues es Pablo,
¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Entonces había una división entre la iglesia. A unos habían seguidores de otra gente, unos de Cristo y unos de Pablo. Entonces Pablo los está edificando. ¿Sigue leyendo? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El don que Dios le concedió a cada hombre. Entonces hay hombres que enseñan la Biblia, hay hombres que son apóstoles, ¿sí me entiendes? Son diferentes oficinas, ¿le? Yo planté, Apolo regó. Dice, yo planté y Apolo regó. Sí, yo planté la semilla de Cristo y él fue y enseñaba detrás de él. ¿Sigue leyendo? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, pero Dios es el que da el entendimiento al hombre, ¿le? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Eduardo, guacho, espérame, sigue leyendo. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Ay, no más. Entonces dice que a Pablo, ¿y quién más? El otro, en el 5, léelo otra vez. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Dice que Pablo y Apolo, dice, lee otra vez el 8. Y el que planta, Pablo, y el que riega, lee, son una misma cosa. Son uno. Entonces, ¿qué es lo que significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno? Están de acuerdo. Están de acuerdo. Eso es todo lo que está diciendo. Y la mayoría de las religiones, la mayoría de la gente hace religiones ha basado a una escritura y no la entiende. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is